31ª semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Lucas, capítulo 16, del 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de la gestión, porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar, no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno de los deudores de su amo y le dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: aquí está tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él contestó: 100 fanegas de trigo. Él le dijo: aquí está tu recibo, escribe 80. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola del administrador infiel es, pero listo, puede parecernos un poco extraña. Parece como si Jesús o el amo del relato alabara la actuación de este empleado injusto. No alaba su infidelidad, por eso lo despide. Lo que le interesa a Jesús subrayar aquí es la inteligencia de esa persona que sabiamente despedido consigue con nuevas trampas granjearse amigos para cuando se quede sin trabajo. Jesús no nos cuenta esta parábola para criticar las diversas trampas del mundo de la economía que también ahora se dan. Las dobles contabilidades o los desvíos de capital o el cobro de comisiones ilegales que hacen el gerente de una empresa. Jesús no alaba tanto las altimañas del administrador cuando su astucia y sagacidad para prever el futuro que le tocará enfrentar. La propuesta de Jesús a sus discípulos es que también ellos deben poner en juego su creatividad, ser astutos para prever el rumbo que la dinámica del reino debe tomar en medio de la sociedad. Si bien el reino es de los humildes y sencillos, ello no quiere decir que se puede construir con ingenuidad. Se nos exhorta a que seamos atentos para nuestras cosas como esa gente lo fue para las suyas. Los hijos de este mundo, dice Jesús, son más astutos que los hijos de la luz. Preguntémonos, ¿somos igual de sabios y sagaces nosotros para las cosas del Espíritu? En nuestra vida personal debemos hacer los oportunos cálculos para conseguir nuestros objetivos. Hace unos días nos ponía Jesús el ejemplo del que hace presupuestos para la edificación de una casa o para la batalla que piensa librar contra el enemigo. Hoy nos amonesta con el ejemplo de este administrador para que sepamos dar importancia a lo que tiene de veras y cuanto nos toque dar cuentas de nuestra gestión al final de nuestra vida, ser rico en lo que vale la pena, en lo que nos llevaremos con nosotros, no en lo que tenemos que dejar. También en nuestra vida misionera, evangelización, catequesis, construcción de la comunidad, debemos mantenernos despiertos, ser inteligentes para buscar los medios mejores, al menos con la misma diligencia que ponemos para nuestros negocios materiales. Para que vaya bien el negocio, nos sentamos y hacemos números para ver cómo reducir gastos, mejorar la producción, tener contentos a los clientes.
Si la sabiduría, el talento y el empuje que con frecuencia usamos en nuestra vida cotidiana los usáramos para la construcción del reino, para la evangelización, para llevar socorro a los necesitados, seguramente que nuestro mundo sería mucho más diferente. Hagamos un recuento de todos los dones y carismas que Dios nos ha dado y fijémonos cuántos de estos dones estamos utilizando para construir el reino de Dios en el lugar donde Él nos ha puesto. No sea que estemos usando únicamente para nuestro propio provecho. Los hijos de este mundo se esfuerzan por ganar más, por tener más, por mandar más. Y nosotros, los seguidores de Jesús, los que hemos recibido el encargo de ser luz y sal y fermento de este mundo, ponemos igual empeño y esfuerzo para ser eficaz en nuestra misión. ¿Somos hijos de la luz que ilumina a otros o escondemos esa luz bajo su mesa? Que el Señor nos bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.